Hola, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la finca del Congosto, que casi toda la superficie de la finca es regadío. Y nada, os quería enseñar el estado de los olivos, de cómo vamos en el tema de la floración. Aquí podemos ver cómo está la flor empezando a abrir estas bolitas pequeñas, cada una se abre como en forma de si fuese una estrella. Y hay eso, gran parte de esas bolitas llegarán a ser algunas una oliva. Para que esa flor se convierta en una oliva, pues tiene que haber una serie de cosas que sean favorables para el olivo. En este caso, tiene que haber una buena humedad en la tierra. Tiene que hacer, cuando está abriendo la estrella, unos días de no demasiada calor, si no, la flor es muy delicada y se quema. Por tanto, por mucha flor que salga, no quiere decir que siempre vaya a ser cada bola un olivo. A lo mejor no queda ni un 1% de la flor que sale llega a ser oliva. Y este año, pues con el tema de la sequía, está complicado. Los olivos están preparados para tener mucha flor. Y estamos llegando a los días más importantes para que cuaje la flor y tengamos una buena cosecha. Tenemos en contra la sequía enorme que llevamos desde hace unos meses sufriendo. Pero parece ser que la semana que viene va a haber lluvias. Estos días han sido unos días de viento y unas temperaturas más bajas, y eso hace que la flor no se haya estropeado. Entonces, aún podemos tener suerte y tener una cosecha decente. Y nada, ya os contaremos qué pasa y ver qué sucede con la floración. Feliz día para todos.